Cojo con agarre invertido y el nunchaku pasa por encima de la muñeca, parte interna. Toca, finaliza el recorrido de la cadena y cambia la dirección. Es este movimiento. Aprovecho que va atrás, rebota, vuelvo a abrir la mano, vuelvo a mi sitio. Aquí, rebota y vuelvo. La recepción por encima del nunchaku, no por debajo, por encima. Colocáis por encima, vengo al agarre, suelto, cintura contraria. Rodamiento, agarre invertido, mano por encima, cogemos, cambio, cintura contraria. Abrimos la mano y sin llegar a coger, vamos haciendo un cambio de dirección mandando el nunchaku de exterior hacia interior. Hacia interior. A la hora de soltar tenemos que tener el nunchaku en agarre invertido. Esta es la posición. Incluso para empezar a practicarlo, mejor coger en esta posición ya el nunchaku, hacer un leve balanceo y de ahí intentamos que dé una vuelta y hacer una recepción. Volvemos a coger con agarre invertido. Balanceo, suelto y cojo. Hasta que el interior no ha hecho la suelta y he cogido invertido, no mandamos esta hacia dentro. Luego ya se encadena uno con el otro. El que va hacia adelante con giro de codo y el otro seguido. Diagonal, horizontal, cambio de dirección en hombro y golpe hacia abajo. Sí. 1, 2, 3.